Bueno, chavales, hago este vídeo básicamente para que hacer un pequeño recordatorio a la gente que se ha apuntado al torneo de Rocket League, ¿vale? Que es mañana, sábado. Ya, bueno, ya hice un vídeo anterior y lo comenté, ¿vale? Pero más que nada va a ser un vídeo para eso, para que cada uno que estáis apuntado, ya sabéis quiénes son. De hecho, tengo por aquí la libreta con apuntados con cada uno de vosotros, ¿no? Pero bueno, están entre ellos el equipo de Cosims, que es Juan y Predators. Luego tenemos el equipo número 2 de Bai Josete y Raúl Merino, que estos dos me han dicho que no puede apuntarse, con lo cual los he tachado y he puesto otro equipo, ¿vale? Pero bueno, el otro equipo sí que ellos saben cuáles son, así que no voy a nombrarlo en este momento. También tenemos el equipo número 3, que son los Cojos, con Pablo RM20 y Juli / Munoz, que será Muñoz, me imagino. Y también el equipo número 4 con los Nuggets, que tenemos el Matthews, pues aquí el Matthews, y con Candena 4, ahí estamos, Candena. Y qué más, el equipo número 5 con José Sánchez, 1102, MNJHHG, muchas letras. El equipo mío, de Zarguya Fútbol Club, muy orgulloso del nombre, la verdad es que no, pero bueno, conmigo, como Ifitic. Si me tenéis que agregar, ¿vale, chicos? Si no os agrego yo, tranquilamente, no hay problema, porque luego, a medida que vayamos avanzando el directo, pues añadiré a la gente que no me ha añadido, que no esté en mi lista, amigos. Lo voy añadiendo yo, voy invitando. Pero bueno, ya tengo claro cómo voy a hacer las cosas, ¿vale? Yo voy a estar en modo espectador y los otros dos equipos van a estar ahí. Yo voy a intentar comentarlo con mi compañero, ¿vale? Que no está aquí, es una pena. Pero bueno, Billy, con un saludo para ti. A ver si mañana sale bien la cosa. Y último equipo, los más tuersos, con Itz Salva y Alvarito. Pues nada, chicos, espero que tengáis ahí muy claro todo. Básicamente va a empezar el directo, ya sabéis, va a empezar a las 6 de la tarde. Empezaremos a las 6 de la tarde. Vosotros, si queréis antes ir practicando, pues ir practicando, echando alguna partida y todo eso. Pero de verdad, por favor, estar todo mañana, sábado, porque es que quiero que salga bien esto. Eso sí, luego hay gente que no se ha podido apuntar, que me ha dicho, oye, me quiero apuntar. Pues a esa gente le quiero decir que se pasen, que seguramente alguno... Es que sé que va a faltar alguien, tío, va a faltar alguien, así tenemos al menos a gente que sustituya a los restantes. Pero bueno, molaría que estuviésemos todos, por favor, que acudiésemos todos al directo de Rocket League, porque yo creo que el torneo va a estar que muy bien. Y nada, era solo para eso, un recordatorio, mañana, acordado mañana, 14 de mayo, hora 6 de la tarde, horario español, así que si sois de otros países, ir apuntando y haciendo matemáticas por ahí. Y yo qué sé, mirar en internet cuántas horas son, o sea, la diferencia horaria de España a vuestros países. Y nada, mucha suerte a todos, de verdad. Espero que, yo qué sé, yo voy a intentar sobre todo llegar a la final. No creo que llegue, porque seguro que hay muy buen nivel. Pero yo qué sé, intentar dar todo, no hagáis tonterías, practicar mucho antes. Imagino que el compañero que habéis elegido habéis jugado bastantes partidas. Y nada, lo voy a dejar por aquí porque no quiero que se alargue este vídeo. Y nada, mucha suerte a todos. Nos vemos mañana, mañana a las 6 de la tarde. Hoy voy a intentar hacer un directo, ¿vale? Por si a alguno le interesa, pues a lo mejor intento hacer un directo. Voy a ir practicando un poco a ver si mi compañero Albert Mora se puede conectar. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verlo. Yo creo que va a estar bien el torneito. Así que un abrazo a todos y nos vemos mañana. Chao, chavales. Y por cierto, se me olvidaba, es una cosa bastante importante, recordar que no recordar nada, simplemente que me he afeitado y quería decirlo, ¿no? ¿Has visto? No, la verdad es que tenía barbas, ¿has visto qué importante era lo que quería decir? Y nada, pues me he afeitado un poquito, me he recordado un poco a barba, por si algunos seguramente se habían dado cuenta, porque tenía unas barbas que me llegaban hasta aquí abajo. Y nada, ahora sí que dejo aquí el vídeo, adiós. Qué gilipollas soy, tío.